I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste. Mira qué preciosas piezas las que vas a encontrar acá en este lugar, Montaña de Café, donde realmente apoyan a los emprendedores. Y yo quiero animarte a que de verdad apoyes este lugar, ya que cuando apoyas a Montaña de Café, estás apoyando también a muchas familias emprendedoras. Dar diversidad de productos que van a estar al alcance de tu bolsillo y que te pueden servir para que perfectamente puedas obsequiar a personas que aprecias si estás visitando nuestro país, el pulgarcito de América, El Salvador, en la región centroamericana. Tú vienes por acá, lo que es Montaña de Café lo vas a encontrar acá cerca de lo que darte acá a lo que es Montaña de Café. Y acá tienen un espacio dedicado a artesanías, todo tipo de productos elaborados por manos salvadoreñas, familias emprendedoras que de esta manera se generan lo que son los ingresos para su familia. Así que encarecidamente queremos recomendarte que vengas a este lugar y que puedas apoyar a las familias emprendedoras. Ya puedes ver unas preciosas piezas elaboradas por manos salvadoreñas, que sin duda va a ser del gusto de las chicas que tienen un gusto exigente y que a la vez les gusta apoyar lo que es el emprendimiento y al mismo tiempo el turismo. Recuérdate que estas piezas las vas a encontrar en un lugar que se dedica a lo que es atender de manera culinaria a los visitantes que visitan nuestro país. Manos salvadoreñas que de verdad vale la pena apoyar. Buenas tardes, pues es un gusto presentarles mi marca. La represento como Artes Bonanza. Bonanza viene de la palabra de tranquilidad y abundancia. Eso es lo que ha sido mi pequeño emprendimiento para mí, con personas como la dueña de Montaña Café,
que me ha dado la oportunidad de tener mi pequeño espacio aquí. Mi trabajo se basa en trabajar las piedras naturales, ya sea en aretes, anillos, pulseras y dijes. Y eso es a lo que me dedico y con eso estoy sacando un poco adelante mi familia. ¿En qué momento inició lo que es su emprendimiento? ¿Cuánto tiene ya? Mi emprendimiento está por cumplir 2 años y lo inicié después de salirme de un trabajo y saber de que es mejor empezar con lo de uno. Cuesta, pero realmente vale la pena. Por ejemplo, si una persona le pidiera que enviara a otro país, ¿puede hacerlo? Claro que sí. Hay algunas piezas que ya las hemos enviado y también así con nuestros amigos que vienen aquí a El Salvador y se llevan recuerditos bonitos para su gente de allá de Estados Unidos. No sé si hay un número al que le puedan escribir las personas para que puedan encargar. Claro que sí. Mis páginas, como él ya lo dijo, aparezco como Arte Bonanza en Facebook y en Instagram. Y mi número de teléfono es 7719-3163. Ok, ustedes escucharon ahí el número, vamos a tratar de ponerlo en el video cuando lo editemos para que puedan contactar con ella. ¿Su nombre? Ruth Noemí, o de cariño Mimi. Ok, ahí va a encontrarse con Mimi, le puede escribir por WhatsApp y pedirle cualquiera de las piezas que usted acaba de ver en este video. Empezando a hacer la ruta de las flores, tal vez me regala ahí el contacto para cuando vaya por allá. Sí. Poder, ¿cómo se llama?, grabar ahí, porque si sí, no conozco mucho y quiero contactar.